En el Instituto Colimense de las Mujeres sí se han recibido algunas quejas por acoso en los camiones urbanos y taxis, aunque no necesariamente por parte de los choferes, señaló Xochitl Angélica Ramírez Díaz, coordinadora de transversalización e institucionalización de la perspectiva de género del Instituto Colimense de la Mujer. En ese sentido, pues el chofer al estar a bordo del transporte, pues obviamente él no puede tener el control directo de quiénes suben y quiénes bajan, pero sí puede en este caso a través de la capacitación y la formación que les podamos dar, darles esas herramientas para que puedan reaccionar en un momento dado y establecer las líneas de canales adecuados de comunicación, en este 4 con el 911, solicitar los servicios y como se ha visto en las redes, inmediatamente parar la unidad y solicitar el servicio de apoyo de las unidades de servicios de seguridad pública para que puedan atenderlo. Dijo que a las denunciantes se les apoya canalizándolas al área correspondiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Asimismo informó que cada año el Instituto Colimense de las Mujeres realiza una campaña en contra de la violencia contra la mujer, incluyendo en el aspecto laboral. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.